Desde el año 2013 que realizamos un relevamiento de todos los espacios existentes, estamos implementando un plan de acondicionamiento de todos nuestros espacios verdes. Eso más que nada se refiere a tomar una plaza no solamente como un proyecto de obra, sino también todo lo que tiene que ver con el usuario que va a hacer uso de esa plaza y todo el contexto. Eso nos lleva a que hagamos trabajos enfocados en la accesibilidad del espacio verde, sobre todo la accesibilidad, la integración. Entonces, todos los espacios verdes en los que hemos intervenido, nos hemos preocupado de eso, de que todos tengan sus solados accesibles, rodables, juegos integradores. Bueno, y hemos venido trabajando en casi todos los espacios de hoy de nuestra ciudad. En estos momentos estamos terminando el acondicionamiento de uno de los espacios verdes del barrio Peñí. Hay un playón deportivo, lo hemos acondicionado, le hemos puesto senderos accesibles y en ese lugar hemos instalado una estación saludable. En realidad, por esto de que cuando uno proyecta una plaza tiene que también tener en cuenta el usuario, el usuario que va a tener, y en este caso es un lugar donde, por las características de Radaratili, hay usuarios, la gente que hace running y corre. Entonces hemos pensado que es un lugar apropiado para instalar allí una estación saludable. También hay un playón deportivo que ya existía, lo hemos acondicionado, le hemos colocado los parapelotas, ampliado la vereda perimetral como para que sea invite a la práctica de deporte a los chicos del barrio. Estamos trabajando, ese sí ya es un playón deportivo con medidas reglamentarias, lo estamos haciendo en etapas. Ya hemos concluido la primera etapa, que es el playón deportivo en sí, y estamos en la parte de equipamiento de los juegos infantiles en estos momentos. Por ahí es muy importante para nosotros, es decir, todas estas obras las hacemos con recursos municipales, a través de administración, se contrata mano de obra, pero muchos de los trabajos se hacen a través del personal municipal, tanto el personal técnico como el personal mano de obra en forestación, iluminación. Nosotros ahora en estos momentos, hace muy poquitas sesiones, el Consejo nos aprobó el proyecto de la Plaza de la Manzana Siena. Este es un lugar en el casco antiguo, un lugar muy demandado desde hace mucho tiempo, y bueno, que vamos a poder concretar ahora. Estamos ahora en la etapa de contrataciones de mano de obra para todos los solados y la compra de equipamiento. Así que estimamos que en un par de semanas daremos comienzo a las obras. Este es un espacio amplio, son alrededor de 5.500 metros cuadrados, de los cuales 1.400 los vamos a destinar al equipamiento de juegos infantiles y el resto todo área verde y área de descanso. Hemos implementado en este lugar algunos juegos innovadores, juegos de vanguardia, de destreza infantil, así que para que sea un espacio un poco distinto a todos, pero siempre con la premisa de accesibilidad e integración. Seguimos con el plan de mejoramiento de veredas. Ya ha pasado la etapa donde se invitaba a los vecinos a hacer la vereda, ya estamos en la etapa de obligación de hacer las veredas, así que ya el personal de la inspección se haya abocado al relevamiento de los lugares donde no existe la vereda, y bueno, le invitamos por supuesto a la comunidad que se sume a ello, que cumpla la obligación, que consulte sobre todo en obras particulares, en aquellos lugares en los que haya desniveles o necesite asesoramiento. En los casos de la esquina, el municipio proporciona las baldosas solidarias para que se puedan hacer los vados de accesibilidad, así que en realidad invitamos a los vecinos para que se acerquen y consulten cualquier sobre este tema en el Departamento de Obras Particulares. En este caso también en las veredas me gustaría resaltar también la importancia que tiene el arbolado urbano en una ciudad. Así que aprovecho también para invitar a todos los vecinos de Radaratili que en el espacio donde está dispuesto los canteros que se planten árboles. Tienen innumerables beneficios. Y también los acercamos, que en obras particulares nos se asesoren sobre las especies que son más aptas para este tipo de arbolado. Pero es muy importante que los vecinos empecemos nuevamente a plantar árboles en la vereda.